tenemos el límite de una suma de dos funciones, f y g, cuya gráfica se muestra. Ese límite de una suma, se puede distribuir el límite a cada sumando, siempre y cuando los límites existan respectivamente. Calculamos el límite cuando x tiende a 1 para la función f. Observen que por la izquierda es 1 y por la derecha es 2, por lo cual este límite no existe. Basta de que uno de estos límites no existan para que no sea posible efectuar la propiedad distributiva. A pesar de ello, no significa que el límite no vaya a existir, sino lo que nos indica es que estamos obligados a analizar los límites laterales de la suma. Calculamos límite por la izquierda de la suma f más g de x. Por la izquierda de 1 para f, observen que es 1. Por la izquierda de 1 para g es 2. La suma da 3. Ahora, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la suma de f más g de x. Por la derecha de f, observen que es 2. Por la derecha de g, observen que es 1. La suma da 3. Como estos límites laterales son iguales, se concluye de que el límite cuando x tiende a 1 de la suma de f más g de x va a existir y eso es igual a 3.